Muy bien, si les parece, hay varios participantes que todavía están ingresando. De todas maneras, ya por respeto a todos los participantes y por economía de tiempo, vamos a dar inicio a este webinar, a este seminario, donde vamos a hablar sobre precio al carbono desde una mirada subnacional. Este evento, el día de hoy, se llama Una mirada a la participación de los gobiernos subnacionales en la COP26 y tengo el gustazo de estar con todos ustedes. Yo me llamo Eduardo Piquero, trabajo para México CO2, que es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores y trabajamos en el desarrollo de mercados ambientales desde 2013. Y tengo el agrado y el gusto de conocer varios de los espectadores y, por supuesto, tengo también el gusto de conocer a casi todos los ponentes durante el día de hoy. El tema de hoy es extremadamente importante, ¿no? Por supuesto, hablamos de cambio climático, de cómo el cambio climático se ha transformado en la principal amenaza que enfrenta la humanidad al día de hoy, cómo la primera barrera contra el cambio climático son los estados, son las ciudades, son los municipios, o depende de donde estemos, las provincias o los departamentos, pero todos son la primera barrera de defensa contra los efectos del cambio climático y también muchos de ellos tienen mucha responsabilidad para poder hacer que el cambio climático sea lo menos intenso posible, disminuir las emisiones, es decir, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre varios puntos que tienen que ver con cómo las entidades subnacionales van a hacer frente al cambio climático. Ya lo están haciendo, sin lugar a dudas. Me gustaría hacer énfasis tal vez en precio al carbono, cómo ponerle un valor a las emisiones de gas de efecto invernadero. Es una de las grandes tendencias, no es la única. Tenemos varias herramientas que varias entidades ya están desarrollando alrededor del mundo. Pero para que se den una idea, aproximadamente entre 65 y 70 entidades subnacionales o jurisdicciones, así también les decimos, cuando escuchen jurisdicciones va a querer decir estados, municipios, va a querer decir también provincias y departamentos, están desarrollando políticas para ponerle un precio a las emisiones como parte de sus herramientas integrales contra el cambio climático. En Glasgow, en la última COP, sucedieron varias cosas. Las entidades subnacionales de todo el mundo están alineándose y están coordinando acciones para enfrentar al cambio climático de una manera mucho más costo efectiva. Sucedieron varias cosas y para eso tenemos un panel destacadísimo. Entre ellos, algunas de las entidades subnacionales líderes en todo el mundo destaca, por supuesto, la participación de la provincia de Quebec, de Canadá, y la Generalitat de Cataluña, en España. Antes de comenzar, también, por supuesto, nuestras estrellas del día de hoy son los estados de México. Tenemos entre nosotros al secretario de Medio Ambiente de Jalisco. Jalisco por sí mismo podría ser más que un país de Centroamérica por la cantidad de emisiones, la diversificación de su economía, potencia turística, agraria, etcétera. También al corazón industrial de México, a Querétaro, que ha recibido inversiones récord durante los últimos años, décadas, y representando la frontera norte del país, la más activa o una de las más activas de todo el planeta, tenemos al gran estado de Sonora. Así que bienvenidos los tres, ya los voy a presentar con nombre y apellido un poco más adelante. Antes de comenzar, sobre algo de orden de casa, sobre orden del housekeeping del día de hoy, me encantaría mencionarles a todos los presentes que tenemos también interpretación, porque hay una parte de la conversación del día de hoy que se va a desarrollar en francés. Por lo tanto, a todos los hispanoparlantes les recomendamos, abajo en la pantalla van a poder encontrar en la barra inferior a la derecha un icono con forma de un mundo, pues hagan clic ahí donde dice interpretación, pueden seleccionar la lengua que prefieran, francés o español, dependiendo de donde estén, y si también entienden francés, hagan clic ahí y van a poder elegir la lengua. Y por otro lado, si estás usando un teléfono o una tablet, van a aparecer tres puntitos. Haz clic en esos tres puntitos y luego en el globo terráqueo. Es muy fácil de utilizar. Algunos puntos adicionales. Hay espacio de preguntas y respuestas. Le damos especialmente la bienvenida a los medios de comunicación. El espacio de preguntas y respuestas va a ser al final de las intervenciones. Tenemos una serie de preguntas ya pautadas con varios de los ponentes, pero también este espacio de preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente
aproximadamente 220 registrados para participar durante el día de hoy. El número de espectadores sigue creciendo y para los compañeros de prensa y para todos los involucrados también les comentamos que un boletín de prensa va a ser emitido al finalizar el evento durante el día de hoy, aproximadamente cerca de las 13 horas, hora de México. Muy bien, ahora ya vamos a meter manos a la obra. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Para las palabras de bienvenida, tenemos con nosotros a un gran amigo de México. Tengo el gusto de presentar al primer consejero para Asuntos Públicos y Cooperación de la Delegación de la Provincia de Quebec en México, a David Ruiz. David, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto saludarles y participar en este webinario sobre un tema sumamente importante para el futuro de la humanidad. De antemano, me gustaría agradecer a nuestro moderador y a los representantes de los gobiernos subnacionales que hoy nos acompañan. Aussi, je tiens à souhaiter chaleureusement la bienvenue à l'émissaire au changement climatique. También le quiero desear la bienvenida al emisario de cambios climáticos y asuntos nórdicos y árticos, el señor Jean Lemire. Muestra su importante red de 33 oficinas diplomáticas ubicadas en 18 países. Inaugurada en 1980, la Delegación General de Quebec en México es, de hecho, la cuarta representación más antigua de esta red y la tercera por su tamaño. Esto ilustra la importancia concreta que tiene México como uno de los socios más relevantes de Quebec en términos comerciales, educativos, culturales, migratorios y, por supuesto, al nivel de la cooperación medioambiental. En este sentido, Quebec, que fue pionero en crear un mercado de carbono con California en 2013, brinda su apoyo técnico a la Semarnat desde 2016 para el diseño y la implementación de un sistema de comercio de emisiones que se encuentra en fase piloto. Además, en el marco de la COP26, los gobiernos de Quebec y de Chile, que ocupan la copresidencia de la Plataforma de Fijación del Precio de Carbono de las Américas, actualizaron la declaración de la CPA del 2017 para reafirmar el compromiso por lograr la neutralidad del carbono para el año 2050 o antes. Bajo este liderazgo, un total de 12 gobiernos de las Américas firmaron esta declaración, que también subraya la importancia de la cooperación internacional en los mercados de carbono por medio del Acuerdo de París. Entre estos signatarios, los estados mexicanos de Sonora, Jalisco y Yucatán anunciaron su incorporación y el estado de Querétaro expresó luego su interés en unirse a esta declaración. Por otra parte, y en fin, Quebec y los gobiernos subnacionales aquí presentes participan en diferentes foros de cooperación en temas de biodiversidad y cambio climático, como lo son Regions 4 y la Under 2 Coalition. Teniendo esto en cuenta y con la voluntad compartida de nuestros gobiernos para actuar respecto a estos temas, no me cabe duda de que este webinario será una excelente oportunidad para intercambiar experiencias y buenas prácticas, además de explorar nuevas oportunidades de colaboración. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias, David. Gracias también por hacer posible este evento. También para darnos las palabras de bienvenida a los organizadores del lado del gobierno de Cataluña. Tenemos con nosotros a Gerda Bani Yurtós, que es delegado del gobierno de la Generalitat de Cataluña en México. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bienvenidos. Evidentemente, muy contentos de poder contar hoy con todos ustedes, en específico con el gobierno del Quebec, de Querétaro, Jalisco y Sonora, y de toda la audiencia que nos está siguiendo. Sobre todo es importante la charla del día de hoy para reivindicar el trabajo que los gobiernos subestatales tenemos en estos ámbitos de trabajo. No podemos dejar todo en manos de los gobiernos estatales y por eso desde el gobierno de Cataluña, juntamente con el Quebec, quisimos impulsar este evento para poder crear más conexiones, más redes, más nodos para ir trabajando poco a poco en este ámbito. Tenemos el placer hoy de que desde parte del gobierno de Cataluña nos está con nosotros Arnau Caral. Él es el guardián, el responsable de que la Agenda 2030 sea
el organismo pues, transversal para que desde el Gobierno de Cataluña siempre se esté trabajando desde este parámetro, ¿no? Porque creemos muchísimo en este ámbito desde Cataluña, creemos fuertemente con la lucha contra el cambio climático y por tanto tenemos que tener esas herramientas que Arnau nos ofrece y que hoy nos podrá compartir para que día a día podamos darle seguimiento y que todo baje en esos parámetros. Decir que Cataluña, al igual que todos ustedes, estuvo colaborando y estuvo participando en la COP26 en Glasgow, fue participante de forma activa de la Asamblea Under Two Coalitions. De hecho, con alguno de ustedes, incluso nuestra ministra de Cambio Climático se pudo reunir, ¿no? Creo que pudimos, nos costó la reunión, ¿no? Pudimos hacerla porque con todas las reuniones que teníamos entre unos y otros y la agenda densa que había, pues se pudo realizar. Y también el gobierno catalán, somos parte del grupo Net Zero Future para poder trabajar en temas de iniciativas de neutralidad del cambio climático, ¿no? Para 2050 y así también participar en iniciativas de cuatro motores de Europa. Pues muchísimas gracias de poder estar aquí, que sea la primera de muchas charlas, de muchos encuentros y que de aquí salgan muchísimas cosas para seguir trabajando. Muchas gracias, benvinguts a todos vosaltres. Moltes gràcies, Ger. Muchas gracias a todos, ambos, por las palabras de bienvenida. Ahora vamos a pasar al segundo bloque del evento. Para esto vamos a hacer una presentación breve de los estados, regiones, provincias, sobre qué está pasando en cambio climático, alguno de los puntos clave en acción climática, y vamos a comenzar con eso por la Generalitat de Cataluña. Para eso, muy bien, como comentaba recién Ger, tenemos a Arnau Caralt Ibaza, que es director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña. Tengo una pregunta para ti, Arnau, que es teniendo en cuenta que la Generalitat de Cataluña dispone ya de un largo recorrido en políticas de cambio climático, una de las más antiguas de toda Europa, es un caso de estudio en varios lugares, llegando a aprobar una ley específica en 2017 al 1 de febrero de 2022, ¿cuáles son los principales retos en el ámbito del cambio climático y qué iniciativas destacarías como las más significativas de la agenda climática del gobierno catalán? Pues gracias Eduardo, gracias por la invitación y solo tengo 4 minutos para contar una larga historia y un gran futuro. O sea que intentaremos ser muy, muy breves. Pero básicamente hemos trabajado muchísimo, pero creo que como la mayor parte de ustedes nos damos cuenta que aunque todo lo que hemos hecho es importante, tenemos unos impactos que cada vez son más graves, son más evidentes. Y eso nos implica que debemos reforzar toda la parte de adaptación y continuar con esa mitigación tan importante y utilizando los máximos instrumentos o los mejores instrumentos para lograr la descarbonización de la economía y la sociedad catalana. He dicho tema de impactos. Evidentemente estamos en el Mediterráneo, estamos en una de las zonas más climáticamente más vulnerables del planeta, donde la temperatura ya está creciendo a un ritmo superior a la media mundial, y esto tiene impactos y en nuestro país ahora mismo estamos sufriendo una sequía importante y este será seguramente el nuevo estadio. El nuevo normal, la nueva normalidad será un clima cada vez más, más duro, con más calor, con menos precipitación, con más sequías y eso implica un cambio en muchas políticas. Y, por ejemplo, una de ellas es la política de agua. ¿Qué estamos desarrollando? Estamos desarrollando ya planteamientos de intensificar la desalinización de agua y, sobre todo, también el uso de agua regenerada, el agua residual que debe pasar por un proceso ya no solo de depuración, sino ya de potabilización para incorporarla en el ciclo. Es una estrategia de resiliencia muy clara. Otro ejemplo muy claro es el tema de la agricultura. Es un tema vital que va a ser afectado. Y eso que implica que deberemos, y ya estamos trabajando en la investigación, para lograr variedades de cultivos mucho más resistentes a un cambio climático, que habrá más temperaturas, menos precipitación, un suelo, una pérdida de calidad del suelo, etc. Vamos al otro lado, vamos a la mitigación. La mitigación continúa siendo esencial. No debemos abandonar ninguna de las dos áreas,
y eso implica intensificar toda la transición energética. Tenemos una ley de cambio climático, como comentabas, del 2017, que nos obliga, que nos está diciendo en 2030 el 50% de toda la electricidad debe ser de origen renovable y el 100% en el año 2050. Eso implica una revolución espectacular en todo, desde a nivel de la electrificación no es un proceso fácil, debemos implementar las energías renovables y esto se está haciendo y tenemos que intensificar. Pero es que además, no solo es esa transición a las renovables, es repensar el territorio para que sea menos demandante, que sea menos necesario utilizar medios de transporte con motor de combustión, etc. Estamos planteando una revolución en todos los sentidos. La descarbonización de la economía y de la sociedad de Cataluña para lograr esa neutralidad en el año 2050 implica cambios en los principales sectores, transporte, la generación de electricidad, pero también en la industria y sobre todo también en el ámbito de la edificación. Y tenemos casi el 80%, tenemos un porcentaje muy elevado, iba a decir el 80%, pero no es cierto, tenemos un porcentaje muy elevado de las viviendas que están con niveles de eficiencia energética muy, muy bajos, pasando de dos sitios, ¿eh? Debemos hacer grandes transformaciones en ese sentido. O sea, la transformación que tenemos delante es extremadamente importante. Tenemos instrumentos que quiero destacar, y son los 4 minutos que me habéis dado, y solo voy a terminar con esta ley de cambio climático, que es una ley aprobada por el Parlamento, que da un mandato muy claro, y un instrumento que es muy relevante, que es el impuesto a las emisiones de CO2 por automoción. Que ese impuesto, además, aparte de promover el cambio hacia la movilidad eléctrica con menos emisiones, nos garantiza una financiación muy importante, de varios centenares de algún centenar de millones de euros, varios, también muchas decenas de millones de euros, para invertir en políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Termino aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Arnau. Gracias también por la economía del tiempo. Muy amable por la intervención. También tenemos con nosotros al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, que como les conté, un estado que podría ser más grande y más diversificado en emisiones que varios países de América Latina. Sergio Graf, muchas gracias por estar con nosotros. Jalisco ha dado una gran, gran prioridad desde hace mucho tiempo a la lucha contra la deforestación y por eso ha impulsado fuertemente el desarrollo de cadenas productivas de valor sostenible. ¿Cuáles son estas cadenas y productos estratégicos para Jalisco? ¿Qué avances concretos tienen en su cadena, específicamente de agave y tequila? ¿De qué manera Jalisco contribuirá a cumplir con estos objetivos y metas de reducciones de emisiones, lucha contra este gran problema, la deforestación y cambio climático, con una serie de iniciativas que nos puedas comentar? Muchas gracias, Eduardo, y un agradecimiento al gobierno de Quebec y de Cataluña por esta invitación a participar, y es un gusto estar con mis colegas de los estados de México. Antes de hablar del tema de las cadenas libres de deforestación, nada más quiero mencionar rápidamente que Jalisco tiene un modelo de acción climática basado en la transversalidad y la gobernanza multinivel, donde tenemos instrumentos de planeación climática que incluyen aspectos innovadores como las rutas de descarbonización y el presupuesto del carbono, mecanismos de coordinación y colaboración como la Alianza Empresarial por el Clima y un enfoque de economía sostenible donde están las cadenas productivas libres de deforestación, la producción circular baja en carbono, el impulso al impuesto al carbono y una estrategia de financiamiento y finanzas verdes. En el tema de cadenas productivas libres de deforestación, una de las preocupaciones más grandes es que ninguna actividad de mitigación va a ser posible si seguimos perdiendo la diversidad biológica del planeta y los bosques que sustentan el equilibrio del ciclo del carbono. Entonces, nos hemos dado la tarea de impulsar estas cadenas libres de deforestación de 3 productos que son los principales motores de la deforestación histórica en Jalisco, que son aguacate, agave, para el tequila y la carne. Y quiero centrarme de manera muy importante en el tequila, en la producción de agave tequila, porque esto ha implicado la colaboración con el sector privado, con el sector industrial, la Cámara de Industria Tequilera y con el Consejo Regulador del Tequila, ya que, como saben, el tequila es
una bebida con denominación de origen. ¿Y qué fue lo que creamos conjuntamente con el sector? Es establecer un protocolo de agave libre de deforestación centrado en un paso complementario del mecanismo de conformidad de la denominación de origen. Este mecanismo de conformidad tiene el origen del municipio donde se produce el agave y ahora se le adicionó un paso complementario que es que no venga de una zona que haya sido deforestada después de 2016. Esto se logra con un mapa donde el productor tiene que establecer el área donde va a tener su proyecto de plantación y este mapa y este sistema que diseñó la Secretaría junto con el CRT emite un dictamen o un certificado que tiene que ser presentado para el registro de la plantación ante el Consejo Regulador del Tequila. En el periodo que llevamos del año pasado, 6 meses a la fecha, para creamos un mecanismo de controversia para aquellos productores que dicen, no, mi terreno sí es agrícola. Hasta ahorita hemos identificado un total de 7,000 hectáreas que si no tuviéramos el mecanismo de conformidad, habrían sido deforestadas debido al alto precio que tiene el agave en el mercado actualmente para la producción de tequila. Esto además le está dando al sector un mecanismo de competitividad impresionante en términos internacionales, ya que el tequila pues, solamente se produce en una pequeña región del país, donde el 80% de la producción está centrada en el estado de Jalisco. Y todo esto forma parte de una estrategia estatal, que forma parte de la estrategia estatal de biodiversidad, que es la estrategia de integración de la biodiversidad a los sectores productivos con este elemento de cadenas libres de deforestación. Por último, quiero señalar que para el tema de la carne, es un sistema muy complejo porque no es un sistema tan centrado en un solo proveeduría de un producto, sino que tiene una gran cantidad de productores y aquí estamos trabajando también con el desarrollo de un protocolo, pero con la transformación de toda la cadena, de todo el sistema de producción de la ganadería para hacerla libre de deforestación a través de un encadenamiento desde el mercado hasta desde los subsidios que se entregan los productores hasta el mercado. Entonces, esta estrategia nos está ayudando a cumplir con el objetivo que nos hemos planteado de lograr al 2030 una tasa de deforestación cero en el estado de Jalisco y logrando al 2024 al menos el 50%. Gracias. Muchísimas gracias, secretario. Muy interesante y es una red de iniciativas muy relevantes. Tenemos ahora, seguimos en orden alfabético, que empezamos así, de hecho, Cataluña, Jalisco. Ahora vamos a seguir con la provincia de Quebec y para eso tenemos con nosotros al señor Jean Lemire, emisario para el cambio climático y asuntos nórdicos y del Ártico del gobierno de la provincia de Quebec. Sabemos que Quebec es reconocida mundialmente, Jean, por sus iniciativas innovadoras en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles de estas iniciativas les han permitido destacar? ¿Y qué nuevas metas tiene Quebec en este tema? Merci, Eduardo. Salutaciones. Muchas gracias, Eduardo. Saludos a todos. Estoy muy contento y honrado de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a Cataluña desde Griego. Gracias y saludos a mi amigo Sergio. Y un saludo muy especial a nuestro equipo de México, a David y a su equipo. Gracias a todos ustedes. Para responder a su pregunta, Eduardo, para tener un papel significativo en la escena internacional, lo primero es tener mucha ambición. Esto es muy importante, porque sabe usted, el mercado del carbono entre Quebec y California es probablemente uno de los programas más conocidos y reconocidos a nivel internacional. Aquí en Quebec nos fijamos un precio sobre las emisiones fósiles en 2007. No fue una medida muy popular en aquel momento, pero lo hicimos y nos asociamos con California en 2014 para crear el mercado de carbono más importante en América del Norte. Tal como los ponentes anteriores lo dijeron ya, para nosotros este mercado es importante porque constituye la principal herramienta de financiamiento de nuestras medidas climáticas, porque se puede tener ambición, pero si no se tiene el financiamiento necesario
para cumplir con sus ambiciones es algo muy difícil. Para nosotros este mercado de carbono nos permite financiar nuestras acciones porque la totalidad de las sumas que obtenemos en ese mercado se dedican a luchar contra el cambio climático. ¿Saben ustedes la experiencia de Quebec en la tarificación del carbono? Hoy se reconoce internacionalmente y nos pone muy contentos poder compartir esta experiencia con diferentes instituciones, la OCDE e incluso algunos países como la colaboración que hemos tenido con la Nueva Zelanda. También hemos adoptado rápidamente normas de cero emisión para los vehículos y también en Quebec hemos hecho de la electrificación de los transportes una prioridad real. Es normal porque tenemos la suerte de tener hidroelectricidad y entonces nuestro balance de gases de efecto invernadero se basa mucho en los transportes porque cerca del 45% de nuestros gases de invernadero vienen de ese sector. Hemos invertido masivamente en los puestos para recargar vehículos eléctricos, por ejemplo, y vamos a invertir todavía más en la electrificación de los vehículos de carga, los vehículos pesados. Estamos también trabajando en torno a las baterías para ocuparnos de que el ciclo completo de las baterías desde la extracción minera hasta el reciclaje se cumpla. Pero pienso, y este es el mensaje importante que quisiera compartir con ustedes, no podemos abordar la lucha contra el cambio climático solo desde un punto de vista local. Por eso, hoy, desde hace más de 5 años, hemos estado desarrollando un programa global de cooperación climática internacional, que de hecho recibió un premio por la Acción Climática Mundial por parte de las Naciones Unidas. Este programa es particular porque acompaña a las organizaciones locales y a los establecimientos de los países en desarrollo y crea entonces asociación entre, por un lado, las organizaciones locales y las empresas, los centros de investigación quebequenses, para que se puedan compartir los conocimientos. Obviamente hay una contribución económica, pero también una manera de compartir conocimientos realmente. Podemos compartir conocimientos, tecnologías, y para nosotros esto es esencial para poder contribuir. Creo que tenemos el privilegio y el potencial de ayudar a los países en desarrollo y es algo importante que debemos hacer. También hemos contribuido a diferentes fondos de la ONU relativos a la adaptación, por ejemplo, porque como les decía, no solo se trata de reducir nuestros gases de invernadero, sino de enfrentar obviamente los desafíos de adaptación que nos atañen a todos. También hemos tenido una serie de medidas que hemos adoptado, podremos discutirlas más adelante. La cuestión de la carboneutralidad dentro de 25 años, la prohibición de los vehículos de gasolina nuevos a partir de 2035. Es un programa ambicioso aquí en Quebec. El desarrollo de nuevas normas de cero emisiones para los vehículos de carga. Estamos desarrollándolo apenas, pero nos parece que es muy importante, obviamente, y ya lo mencionaremos más adelante, pero hemos dado la espalda a las energías fósiles, prohibiendo en nuestro territorio toda exploración o territorio, todo lo que tiene que ver con gas y petróleo. Para todo esto, obviamente, hemos implementado un plan para una economía verde 2030, y este plan va mucho más allá de las promesas que se pueden hacer de manera internacional. Es un plan muy detallado, con números, y con financiamiento desde el primer año, con 45% del financiamiento. Nos faltan 8 años para seguir avanzando y hacer lo que falta el trabajo, pero insisto en este punto, hay que tener una hoja de ruta que nos permita seguir claramente la evolución de nuestras ambiciones. Finalmente, tengo que retomar lo que dijo Sergio en cuanto a la biodiversidad. Es muy importante tener una visión mucho más amplia hoy en día de esta lucha contra el cambio climático y no vamos a ganar este combate si no incluimos también la preservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención.
Siguiendo con la ronda de presentaciones, tenemos con nosotros a un estado que se ha mantenido en el crecimiento, top 10 de crecimiento desde los últimos 20 años en México, y el año pasado hasta septiembre, octubre había crecido el 9.3%, la potencia industrial de México. Tenemos el gusto de tener con nosotros al subsecretario Ricardo Torres Hernández del estado de Querétaro. Ricardo, tenemos unas preguntas para ti. ¿Qué les motivó a realizar la trayectoria de descarbonización del estado? ¿Qué beneficio tendrá para el estado de Querétaro con la implementación de la trayectoria que se diseñó? Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación a este panel. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de otros estados y gracias por la pregunta. Pues mira, Eduardo, Querétaro es la... Había ya trabajado en dos ocasiones en programas estatales de acción climática. El primero lo trabajamos entre 2006 y 2009 con un diagnóstico general de las emisiones, un balance de energía que hicimos para la entidad y estableciendo mucho en coordinación con los actores políticos, económicos y sociales de Querétaro, revisando cuáles son las acciones que en aquel momento eran pertinentes a ejecutar y que pudieran reducir emisiones. En ese sentido, Querétaro comenzó una travesía alrededor del gas natural como un combustible vehicular de primer paso al principio de la década pasada. Y luego en 2016 comenzamos nuevamente a elaborar un nuevo programa estatal de acción climática. Nuevamente hicimos inventario de emisiones, nuevamente un balance de energía. Querétaro es un estado netamente importador de energía, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Tenemos una sola planta de generación de energía en nuestra entidad que genera apenas el 40% de la energía que se utiliza en el estado. Sin embargo, la distribución de la energía en México es de orden federal, es de orden nacional, y no toda la energía que se produce en esta planta se queda en la entidad. La Comisión Federal de Electricidad todas las mañanas decide cómo distribuir la energía. Entonces, pues Querétaro es un estado netamente importado. Y bueno, Querétaro, como tú lo mencionas, ha venido creciendo de manera muy importante en materia económica con un proceso de industrialización constante, más o menos desde el año 2000, con requerimientos energéticos cada vez más importantes. Y ahora estamos recibiendo importantes inversiones en materia de centros de datos de diferentes compañías de internet y de servicios digitales. Y estos son requerimientos de energía mucho mayores todavía. Entonces, cuando nosotros evaluábamos este segundo plan de acción climática para Querétaro, nos dimos cuenta que lo que los actores económicos y sociales estaban dispuestos a hacer en materia climática era muy poco en relación con lo que tendríamos que hacer. De esta manera fue que elegimos hacer unas trayectorias de descarbonización con una visión diferente. La trayectoria está basada precisamente en la descarbonización, en lo que se necesita hacer, en el punto al que tendríamos que llegar para que Querétaro pudiera aportarle a México su participación en medida de las emisiones que generamos en relación con las que genera nuestro país, para que México pudiera cumplir, por ejemplo, con el Acuerdo de París y con los compromisos que hizo nuestro país ante el Acuerdo de París. En ese sentido, dimensionamos el nivel de esfuerzo y fue brutalmente diferente. Lo que estaban dispuestos a hacer los actores económicos, políticos y sociales en el estado era mucho menos de lo que se necesita hacer de cara al 2030 y, por supuesto, al 2050. Entonces, empezamos con una campaña de sensibilización sobre lo que necesitábamos hacer, de identificar la brecha que tendríamos que acortar entre lo que subirían las emisiones con la línea base y a dónde tendríamos que llegar, y obtuvimos resultados muy interesantes en 12 sectores, entre los que destaca de importancia para el estado la generación distribuida, para los sectores residencial, comercial e institucional, también para el industrial. El tema de los residuos no se queda atrás, y sobre todo en estrategias de regeneración natural de nuestro medio ambiente que permita
la captura de emisiones. Un dato bien importante es que trabajamos en retrospectiva y en prospectiva el crecimiento de las emisiones. En el año 2000, cuando el proceso fuerte de industrialización de Querétaro se detonó, aunque Querétaro ya tenía industria de antes, pero en el año 2000, nuestras reservas naturales absorbían más o menos el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La tendencia nos decía que para el año 2050, estas mismas reservas solo iban a absorber el 9% de las emisiones totales de nuestra entidad. En ese sentido, bueno, pues también empezamos a trabajar ahora en esquemas o en instrumentos económicos que nos permitan financiar estas acciones, porque los números que tenemos que avanzar y las estrategias en materia de generación distribuida, reforestación, protección de nuestras áreas naturales, requieren un importante financiamiento que estamos buscando al interior de nuestros sectores económicos a través de instrumentos económicos como mecanismos de compensación internos o algún impuesto ambiental que estamos desarrollando para implementar en el 2023. Gracias. Excelente, subsecretario. Muchísimas gracias por la intervención. Y para finalizar, pero para nada menor, tenemos un estado que representa el 11% del total de las exportaciones de México. Exporta una gama increíble de productos en una de las fronteras más dinámicas de todo el planeta, que es la frontera entre México y Estados Unidos. Tenemos con nosotros a la maestra Diana Karen Durazo Ruiz, que es directora general de Cambio Climático y Cultura Ambiental del Estado de Sonora. Diana, bienvenida. Tenemos una pequeña pregunta para ti. El Estado de Sonora está en proceso de publicación del primer programa estatal de cambio climático. ¿Cuáles serán los alcances de este programa? ¿Qué incluirá y qué metas a corto y mediano plazo nos podrías adelantar? Aprovecho también para, antes de pasarte a la respuesta, a todos los participantes pueden utilizar el botón de preguntas y respuestas al final de la pantalla para poder hacer sus preguntas que vamos a responder al finalizar las intervenciones. Adelante, Karen. Muchas gracias, Eduardo. Pues primero que nada, agradecer a todos la presencia de los panelistas y la invitación. Me gustaría empezar un poco con el contexto de la importancia del Programa Estatal de Cambio Climático para Sonora. El Estado de Sonora tiene una posición geográfica bastante vulnerable. Tiene un alto grado de exposición a fenómenos extremos y tiene una escasa capacidad de adaptación en los sectores hídrico, agropecuario y energético. Eso quiere decir que es altamente vulnerable a sufrir las severas consecuencias del cambio climático antropogénico en el mediano y a largo plazo. Los cambios también de uso de suelo y las deficiencias en el aprovechamiento de los recursos naturales han causado la desertificación en ciertas zonas del estado. Esto ha consumido los ecosistemas y la biodiversidad de la entidad están clasificadas también como vulnerables. Es por esto que los gobiernos subnacionales somos factor clave para diseñar e implementar acciones climáticas. En ese sentido, el Estado de Sonora ha buscado generar respuestas que permitan favorecer la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de respuesta. Por esto, se crea el Programa Estatal de Cambio Climático de Sonora, que puede constituirse en el primer instrumento que impulse acciones y estrategias entre los distintos sectores que mitiguen o adapten los impactos del cambio climático. El Programa Estatal de Cambio Climático de Sonora es un instrumento rector para enfrentar el cambio climático desde una perspectiva local, con un impacto nacional y global. En él se establecen metas, acciones a nivel regional que van desarrolladas y encaminadas para la limitación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la resiliencia ante los cambios que estos conlleven. Estas metas mencionadas tienen congruencia con el compromiso adquirido por el país de reducir el 22% de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para el 2030 y el 51% de las emisiones de carbono negro establecidos por la NDC. El PEC formula la trayectoria de acción climática para el Estado de Sonora, donde se describen los beneficios, los desafíos, las oportunidades, tanto ambientales, sociales y económicas, para poder abordar el cambio climático y sus consecuencias, promoviendo siempre el esquema de desarrollo sustentable. Se proyectan dos objetivos en concreto. El primero es establecer medidas de mitigación para los diferentes sectores, principalmente energía, transporte, residuos, tratamiento de aguas residuales, agropecuario y el sector transversal, que incluye el desarrollo urbano y la gestión administrativa de las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Y el segundo objetivo se aboca a la transversalización de las políticas de acciones climáticas de las dependencias gubernamentales, en específico la administración estatal. Esto con fines
disminuir los efectos del cambio climático y así unir los esfuerzos para tener mejores resultados en la aplicación de la política pública. El proyecto del PEX está en consulta pública y esperamos seguir como lo marca la ley para su publicación. Muchas gracias. Excelente, Diana Karen. Muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar ahora, tenemos una serie de preguntas, pero estas preguntas son abiertas, son para los participantes. Es una mesa redonda, tenemos una pequeña mesa redonda y ya tenemos algunas preguntas preseleccionadas. Les vamos a pedir que para la primera pregunta, pues tenemos espacio para 3 respuestas de más o menos 4 minutos, pues ya estamos levemente retrasados. Pues mucho se habló de la COP durante el año pasado. Este evento tiene que ver sobre la COP. Era la COP de las finanzas, era la COP para retomar las COPs, porque durante 2020 no tuvimos COP, producto de la pandemia y lo que sabemos, y también era la COP en la cual los países desarrollados iban a incrementar mucho más su compromiso. Pero ese no fue el único tema de la COP. También era la COP de las ciudades y de las entidades subnacionales para hacer frente al cambio climático. En ese sentido, yo les pregunto a todos, pueden levantar la mano en el orden que gusten, ¿cuál fue el mayor avance de esta COP y por qué consideran que la COP es un foro relevante para las prioridades de los gobiernos subnacionales desde su punto de vista? ¿A quién le gustaría contestar? No sé si queréis, para romper el hielo, porque... Adelante, Arnau. Un silencio que dices, ¡ay! Adelante, Arnau, adelante. No, básicamente, es decir, la COP, yo creo que es importante destacar, ¿no? La COP durante mucho tiempo y formalmente es una cumbre de estados, las partes, ¿no? Y aquí ha costado, creo que las regiones han trabajado muy bien los estados, para intentar, ¿no?, también hacer oír nuestro papel. Es decir, nosotros estamos gestionando muchas de las políticas que son transformadoras, ¿no?, en relación al cambio climático, políticas de descarbonización y políticas de adaptación. Y eso es importantísimo, y era importantísimo que los estados y las comunidades estuviésemos allí. ¿La COP cómo ha ido? Yo creo que aquí ya ustedes seguramente han escuchado discursos muy diferentes, desde el éxito, el optimismo más radical al pesimismo más radical. Pero básicamente había un punto importante que era intentar, ¿no?, a detallar el libro de ruta, el libro de instrucciones de la aplicación del Acuerdo de París, ¿no? Como esto, mucha gente está opinando que quedó bien. Hay un punto que no fue tan bien, que es que los compromisos de reducción de emisiones presentados por todos los estados asistentes, los estados y los países nacionales, no cumplían con el objetivo de, no cajaban con el objetivo de reducción, ¿no?, que es necesario para llegar a la temperatura acordada, y eso implicó, ¿no?, ese encargo de presentar nuevos NDCs en la COP que tendrá lugar en Egipto. Hay gente que lo ve como positivo, hay gente que lo ve negativo, pero eso es un hecho, que no hubo acuerdo. No tuvieron que volver a casa con los deberes para hacer, ¿no?, y volver al curso siguiente. Y a partir de ahí hay otros elementos, ¿no?, como algunas palabras en el acuerdo que son importantes, o la relación, ¿no?, como el tema de eliminar o no eliminar el carbón, etc. Algunas ideas, pero creo que Sergio tiene algunas cosas que decir y... Sí, gracias, Arnau. Secretario Graf, creo que tenías la mano levantada. Sí, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, para complementar un poco lo que decía Arnau, yo siento que esta COP fue la COP donde se le dio más oportunidad a la voz de los gobiernos subnacionales, como nunca se había hecho a nivel ninguna otra de las convenciones en las cuales yo he tenido la oportunidad de participar. Pero también fue la COP donde los gobiernos subnacionales, estados, provincias, regiones, nos asumimos en nuestra responsabilidad real. Es decir, creo que los gobiernos subnacionales presentamos posiciones mucho más ambiciosas que muchos países. Y eso creo que nos dio un posicionamiento muy importante, que además no solamente estuvo estructurado por una iniciativa individual de cada uno, sino por la generosidad de socios, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa de Quebec sobre el precio del carbono,
que nos invita a varias para formar una red, o nuestras redes de gobiernos subnacionales como Regions 4, que para nosotros ha sido muy importante por su fuerte énfasis en introducir el tema de biodiversidad en la agenda de cambio climático, por ejemplo, sobre todo en las medidas de adaptación. Under Two Coalition, que es una plataforma muy importante que ha empujado la descarbonización en los gobiernos subnacionales, o el GCF Task Force, que es el Governors for Climate and Forest, que impulsa 30 estados, principalmente la Amazonía, de Amazonía, Asia y México, y donde hemos reforzado y presionado sobre el compromiso de reducir la deforestación neta por todos los países al 2030. Es decir, este compromiso de reducción de la deforestación al 2030 es un compromiso que firmamos estos estados que integramos el GCF en la declaración de Manaos hace 6 años. Entonces, creo que los gobiernos subnacionales estamos empujando a nuestros países a adquirir mayores compromisos, y creo que eso no es cosa menor. Desde ya, secretario, muchísimas gracias. Jean, sé que querías decir algo. Vale. Si je peux me permettre un petit commentaire. Me permiten un pequeño comentario, tal vez más filosófico. Tuve la suerte de estar en París en 2015, cuando se firmó aquel acuerdo en París, y entonces puedo apreciar la evolución de las mentalidades, y esto es muy importante. Sabemos que los países, la ONU, son una estructura pesada que difícilmente avanza. Nuestros gobiernos, estamos más cerca del pueblo y tenemos un papel más importante que antes. Entonces, tenemos una responsabilidad, dada la proximidad que tenemos con nuestro público y dada la presión que ejerce el público, los jóvenes, entre otros, nos hemos convertido en esta voz mucho más cercana al público y mucho más cercana de este cambio de mentalidad que es sumamente importante. No vamos a obtener la victoria si el pueblo no nos sigue, y estamos nosotros cerca de ese pueblo. Voy a retomar también esta noción de la unión entre las dos grandes convenciones de cambio climático y biodiversidad, que cada vez están trabajando más de cerca. Y estamos en un mundo de cambio donde va a resultar esencial no dejar a nadie atrás. De allí esta noción de transición justa que, una vez más, nos afecta a nosotros directamente. Entonces, estamos ante una oportunidad para hacer las cosas mejor, una oportunidad para vivir mejor de alguna manera, y debemos desempeñar este papel esencial porque estamos en una proximidad con el público. Muchas gracias, Jean. Otra pregunta. Ahora sí, ¿cuáles son los anuncios y los compromisos más importantes adoptados por sus gobiernos como resultado de la COP? El orden de estas respuestas van a ser primero Sonora, Jalisco, Cataluña, Querétaro y terminamos con Quebec. Si te parece, entonces, Diana Karen, comenzamos contigo. Claro, Eduardo, muchas gracias. Bueno, primero, el primer compromiso que adquirió Sonora fue la adhesión del Estado a la declaración de Glasgow sobre el precio del carbono en las Américas. También ratificamos el compromiso con la coalición Under Two. Y derivado de la publicación del Programa Estatal de Cambio Climático de Sonora, vimos que existe una necesidad de un nuevo inventario de emisiones y de gases de compuesto y compuestos de efecto invernadero, y también la necesidad de realizar un estudio de vulnerabilidad integral y sectorial para el estado de Sonora y los escenarios climáticos de cada zona. Excelente, Diana Karen. Secretario Graf. Bien, rápidamente, en la COP25 nos comprometimos a presentar el protocolo agave libre de deforestación y se presentó ya el primer lote de tequila con certificación de agave responsable ambiental, como un compromiso que nos establecimos en aquel momento, y ya una línea que esto no se va a parar. Por otro lado, el gobernador Alfaro se anunció compromiso de Jalisco para ser parte formal de la campaña Race to Zero y presentamos el avance de nuestra ruta de descarbonización y especialmente el presupuesto al carbono finalizado para el sector eléctrico y un avance importante para los demás sectores.
Nos unimos a Regions Adapt, Regions for Nature, Declaración de Glasgow sobre el Parque de Carbono de las Américas y Declaración de Edimburgo sobre el Marco Global de Biodiversidad. Y además presentamos el Programa de Acción Climática Metropolitano, que recibió el Premio de Naciones Unidas junto con otras dos, la ciudad de París y la ciudad de Samsø en Suecia. Entonces, esto fue una COP muy activa, tratando de avanzar los compromisos que habíamos establecido en la COP25. Excelente, secretario Graf. Felicitaciones. Seguimos ahora con la Generalitat de Cataluña, Arnau. Muy bien. Yo creo que en algunos casos quizá vayamos a coincidir, ¿eh? Porque al final somos la coalición, es el conjunto de gobiernos subnacionales trabajando conjuntamente. Básicamente, en Glasgow, nosotros nos comprometimos con la declaración de Glasgow sobre alimentación y clima, ¿vale? Con el objetivo de acelerar el impulso de las políticas integradas alimentarias como instrumento, ¿no?, clave para el cambio climático. Alimentación y cambio climático es un tema importantísimo para nosotros. Renovamos también el compromiso con la Under 2 Coalition, que también creo que ha sido destacado, quizás se vaya a destacar, y también con el compromiso, ¿no?, de lograr la neutralidad climática y la descarbonización, la neutralidad climática para 2050. El compromiso también de edificios públicos con un 100% energía limpia. Esto es un tema también importante, o sea, cómo somos ejemplo, cómo nos comprometemos a reducir las emisiones desde el sector público. También el compromiso de disponer de una flota de autobuses de transporte público de propiedad pública gubernamental con cero emisiones en 2035. Y también nos sumamos a ese compromiso que quizá algunos otros estados presentes también se sumaron, ¿no?, es un compromiso relativo a la venta de vehículos nuevos con cero emisiones a partir de 2035. Un compromiso con empresas, gobiernos, ciudades. Y básicamente, a partir de ahí, fue el compromiso, esos son los grandes compromisos, aparte de los que ya llevábamos en casa y que ya no anunciamos, pero que eran, como antes decía, los que estaban ya incluidos en la ley de cambio climático. Reducción, ¿no?, conseguir el 50% de electricidad de origen renovable, la neutralidad climática en 2050. Lo dejo aquí porque me estoy pasando del tiempo. No, excelente, muy bien. Bienvenidos sean los compromisos, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Arnau. Seguimos ahora con usted, subsecretario Torres, el estado de Querétaro. Muchas gracias, Eduardo. Pues básicamente el compromiso de Querétaro, que ya ha empezado implementación, fue el imponer un precio al carbono en el estado. Estamos construyendo el mecanismo. Pasamos por la legislatura pasada un mecanismo a través de la ley de Hacienda que fue aprobado y estamos en la implementación de un mecanismo de compensación y el otorgamiento de lo que nuestra ley de cambio climático establece como sello verde. Más allá, sello de bajas emisiones, más allá de estas acciones, bueno, Querétaro está iniciando un gobierno que tuvo sus inicios apenas en el pasado mes de octubre. Y estamos diseñando la política climática y la política ambiental en general en el estado. Y estamos diseñando en base a dos grandes estrategias, todas orientadas a la reducción de emisiones. La primera, por supuesto, las trayectorias de descarbonización, las 12 trayectorias enfocadas en la disminución de las emisiones con un objetivo muy claro al 2027, que es cuando termine este gobierno, ya solo 3 años del año 2030. Estamos pretendiendo bajar al menos un 8% las emisiones en los diferentes sectores para el 2027 y haber, sobre todo, haber echado a andar los mecanismos que potencializarían el cumplimiento de las metas al 2030, por un lado. Y por otro lado, estamos orientando al sector industrial hacia un esquema de modificación de patrones de consumo y un nuevo paradigma de generación de economía orientado en la economía circular. Estamos trabajando muy fuertemente con el sector industrial. Tenemos planteado que 1,000 organizaciones del empresariado queretano implementen acciones de economía circular basado también en una nueva ley que tiene como principal objetivo la reducción de gases de efecto invernadero a través de la implementación o del reuso de materiales y sobre todo modificar los patrones de consumo en nuestra entidad. Con estas dos estrategias fuertes estamos moldeando la política pública ambiental de esta administración rumbo a los siguientes años
orientando y dando los instrumentos económicos adecuados. Además del impuesto al carbono, también se impuso un impuesto a la generación y disposición de residuos sólidos de manejo especial en sitios de disposición final en nuestra entidad, favoreciendo que se reinicien en un nuevo ciclo y que la economía de Querétaro se base más en el talento de nuestros ciudadanos. Como lo decía Jean, tenemos que tener a los ciudadanos de nuestro lado en esta lucha. Ninguna de estas iniciativas son inicialmente bien recibidas por los sectores económicos. Muchas de ellas lo pueden empezar a tomar como amenaza, y estamos trabajando muy de la mano para construir acuerdos y alianzas con todos los sectores y todos los stakeholders del Estado, con la finalidad de no polarizar la discusión climática en Querétaro, sino unirnos, población, gobierno, entidades económicas, en un mismo objetivo, con las metas muy claras que establecimos desde el final de la administración pasada, que son las metas de reducción de gases de efecto invernadero. Excelente, subsecretario, muchísimas gracias. Jean, vamos contigo. Obviamente, 3 minutos para hacer un balance de todos los compromisos es algo muy corto. Simplemente quisiera recordarles que el hecho de que Quebec se haya adherido a la BOGA, a la Bio-Organ Gas Alliance, que le da la espalda a la exploración y al aprovechamiento de las energías fósiles en nuestro territorio. Voy a mencionar rápidamente la contribución de $10 millones al Fondo de Adaptación de la ONU. Les recuerdo la importancia de poner la adaptación también en la mesa cuando se trata de cambio climático. $6 mil millones también para la compra de autobuses eléctricos en Quebec. Ustedes nos pueden preguntar, ¿de dónde viene todo ese dinero? Pues es gracias al mercado del carbono que podemos invertir su más importante. Entonces, hay que ponerle un precio al carbono. Apoyamos la declaración de Glasgow sobre el precio del carbono en las Américas, junto con varios de los que están aquí presentes. También firmamos un acuerdo de colaboración con Nueva Zelanda y California para justamente intercambiar buenas prácticas en torno al mercado del carbono. Quisiera también mencionar la selección de la ciudad de Montreal para recibir las principales oficinas del nuevo Consejo de Normas Internacionales de Información sobre la sostenibilidad, International Sustainable Billboard. Entonces, esto obviamente nos tiene muy contentos porque nos acerca, es la experiencia de Quebec en torno al carbono que ha sido reconocida. Podría mencionarles muchas otras cosas, por ejemplo, la Casa de Depósitos y de Inversiones de Quebec, donde están todos los ahorros de los quebequenses. Ellos decidieron renunciar a las energías fósiles en sus inversiones. Esto también es una señal muy fuerte, y desde luego muchos otros acuerdos con grandes compañías que han decidido acelerar su neutralidad en carbono en el territorio quebequense. Ahora vamos a pasar a una pregunta más para todo el panel que ya tenemos, pero también aprovecho para mencionarles a todos los participantes, recordarles que pueden hacer sus preguntas hasta abajo en la pantalla donde dice preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir su pregunta. Luego de esta última pregunta vamos a abrir el espacio para la participación del público. Tengo una pregunta para todos antes de abrir el piso. Ahora sí, en su opinión, ¿de qué forma, de qué manera los gobiernos subnacionales pueden actuar y pueden ir más allá de su contexto regional y nacional y contribuir en la lucha contra el cambio climático? ¿Cuáles son las oportunidades y el potencial de diferentes entidades para colaborar a nivel internacional? ¿Ven potencial en replicar estos casos de éxito en otras regiones y con otros estados? Abro el piso y tenemos ya un orden de intervenciones preestablecido. Vamos a comenzar con el estado de Querétaro, luego Quebec, Cataluña, Sonora y por último Jalisco. El subsecretario, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, desde nuestro punto de vista, muchas de las iniciativas que puedan tener
eco a nivel nacional, es posible y necesario que inicien a nivel local, con un escenario político más controlado. Por ejemplo, Querétaro, somos una entidad que tiene apenas 18 municipios y con un alto nivel de gobernabilidad, en donde el gobierno en general, constituido por el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, estamos muy cohesionados, y también los municipios responden de manera más o menos sencilla y efectiva a las iniciativas que desde el poder ejecutivo, con el rigor técnico, puedan ir surgiendo. En ese sentido, para nosotros ser modelo piloto de iniciativas que puedan expandirse después, inicialmente a otras entidades, por supuesto, y después a nivel nacional, es una extraordinaria oportunidad que puede surgir desde los gobiernos subnacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, también tener en cuenta que en México, por ejemplo, muchas de las actividades que generan importantes emisiones de gases de efecto invernadero están totalmente dentro del contexto subnacional, como el manejo de residuos, que es totalmente una actividad regional, a veces municipal, a veces estatal. El transporte público también es una actividad que se coordina desde los gobiernos estatales en nuestro país, y son con estas dos, al menos en Querétaro, casi reunía el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en nuestra entidad. Por supuesto, no por el transporte público, sino el privado, pero el transporte público podría tener una extraordinaria incidencia si logramos generar condiciones que hagan que el ciudadano deje el vehículo particular y se pueda subir al transporte público a través de estrategias de modernización del mismo, que no solo tienen que ver con la reducción de emisiones, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con el confort, tienen que ver con la seriedad con la que se presta el servicio, con el profesionalismo que se presta el servicio, a manera de ir iniciando, haciendo estrategias que orienten a que la ciudadanía tome mejores estrategias de movilidad, que son, en México al menos, de lo que más genera gases de efecto invernadero, las estrategias de movilidad. Y por otro lado, tenemos el contacto más directo con los gobernados, la facilidad más inmediata desde los liderazgos locales, tanto municipal como desde el gobernador, en incidir sobre la importancia de las iniciativas y de la problemática climática que estamos enfrentando y la forma en la que la estamos atenuando. Y sin dejar de lado el tema de la adaptación, en donde la orientación al ciudadano, el tema de la adaptación es que la adaptación es un nuevo modelo de desarrollo, hablar de adaptaciones de desarrollo bajo una nueva realidad climática. Y esta solo se podrá ir moldeando desde lo local. Es muy difícil que los gobiernos nacionales puedan incidir en las comunidades para orientar la forma en la que las comunidades desean adaptarse a una nueva realidad climática desde diversos puntos de vista. Los sistemas de salud en México son locales. Los sistemas de generación de alimentos también son impulsados y gobernados y de alguna manera orientados desde lo local. En ese sentido, los gobiernos subnacionales tenemos una enorme posibilidad de aportación, por un lado, y por otro lado, una enorme responsabilidad de ir orientando adecuadamente estos principios y estas equidades. Como lo mencionaba el secretario Sergio respecto de una realidad muy local en Jalisco, que es el tema del tequila y que puede dar grandes aportaciones por lo apreciado que es ese bien en el mundo entero y por lo apreciado que puede ser una iniciativa en ese contexto, solo podría venir desde un gobierno subnacional, por poner un ejemplo. Y seguramente todos nosotros desde nuestras regiones tenemos igualdad de oportunidades en actuar desde ese sentido. Desde Querétaro asumimos esa responsabilidad, ese compromiso, y estamos con todo para participar. Creo que es el momento de las ciudades y de las regiones respecto a la lucha contra el cambio climático, Eduardo. Gracias. No puedo estar más de acuerdo contigo, subsecretario. La verdad es que sí, es el momento de las ciudades y de los estados, provincias, departamentos. Seguimos ahora con la provincia de Quebec. Jean. Merci. J'aime beaucoup ce que Ricardo. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que acaba de decir Ricardo, porque él estableció una asociación con la salud. Yo creo que si queremos ganar, tenemos que asociar la cuestión ambiental con la cuestión de la naturaleza y la salud pública. Ustedes saben que los
gobiernos infranacionales son los primeros actores en el terreno para adoptar leyes, implementar políticas, normas, programas que van a permitir garantizar el logro de los objetivos que nos hemos fijado. Entonces, la lucha verdadera contra el cambio climático empieza por nosotros, empieza por las ciudades. A menudo tenemos el poder legislativo en materia de energía, de medio ambiente, de transporte, y como lo decía Ricardo, también de salud. Entonces, nos corresponde justamente realizar las tareas para luchar eficazmente contra el cambio climático. ¿Saben? Todo esto va a crear oportunidades, oportunidades económicas, pero también oportunidades sociales. Y nuestra responsabilidad va más allá de la simple lucha contra el cambio climático. Lo vemos claramente, el mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Y aunque no lo hayamos decidido nosotros, la historia ha decidido que este nuevo capítulo que tenemos que escribir está entre nuestras manos. Entonces, tenemos esta responsabilidad histórica de cambiar las cosas, de revisar nuestras maneras de proceder para esperar llegar a un mundo más sostenible, pero realmente en el sentido más amplio del término. La solución pasa por nosotros. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que desarrollar herramientas juntos. Vean ustedes el impacto, por ejemplo, de nuestra asociación con California en el mercado de carbono. Nos toca a nosotros, como gobiernos subnacionales, ser ambiciosos. Entre más colaboremos entre estos, más tengamos estos intercambios de buenas prácticas, intercambios también de conocimientos que nos van a permitir ser juntos más ambiciosos. No solo es un deseo, es una responsabilidad histórica. Nos tenemos que arremangar y ponernos a trabajar juntos. El mercado de carbono y las experiencias en América del Norte, sin lugar a dudas, México y los estados de México van a tener un rol al respecto. Seguimos ahora cruzando el pequeño charquito que nos separa, el pequeño espacio de mar. Vamos ahora con la Generalitat de Cataluña. Arnau. Es un espacio pequeño, pero difícil de nadar. Difícil de nadar. Varios días. Básicamente, yo creo que la pregunta ha sido ampliamente contestada, pero por eso mismo estamos aquí. Es decir, estamos todos participando en varias asociaciones, de Under Two Coalition, Energy Forest D, Regions Four ha cambiado el nombre, ha habido una actualización del nombre, pero estamos allí, estamos intentando buscar buenas prácticas, acuerdos firmes, que desde el mundo regional, del mundo subnacional, seamos capaces de, o sea, compromisos que adoptemos conjuntamente, buenas prácticas, y además hacer oír nuestra voz también en los foros, como en Naciones Unidas, donde hasta hace poco tiempo el nivel subnacional no estaba teniendo respuesta. Sí, el mundo local, estrictamente, seguramente es más fácil para el mundo local que para el mundo subnacional muchas veces, pero es importante estar allí. Por muchos motivos. Entre estos, porque, como decía antes, tanto Ricardo como Jean, tenemos la proximidad hacia las personas, tenemos las competencias en muchos casos en políticas claves para la adaptación, pero para la mitigación, pero también para la adaptación. Y debemos gestionar, tenemos competencias para gestionar, y evidentemente el deber de gestionar la transición hacia ese nuevo mundo. Y la transición energética, la transición también hacia un mundo donde los impactos del cambio climático van a cambiar algunas formas, ¿no? Y antes se comentaba también, unos ponentes hablaban de la transición justa. Este es un tema clave donde nosotros tenemos responsabilidades, acompañar a nuestros ciudadanos para hacer esa transición teniendo en cuenta los altos porcentajes de desigualdades que hay en muchos de nuestros países. ¿Cómo acompañamos de estos nuestros gobiernos a esa transición a población que no tiene los recursos suficientes para hacer esa transición? Debemos estar allí. También somos corresponsables, ¿no?, de esa transición justa.
Y a partir de ahí, evidentemente, la colaboración entre nosotros es básica. Es básica, ¿vale? Y aquí también es cierto que estamos en ese charco que nos separa, digamos, ese espacio de mar, también determina algunas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos toda la aplicación de la normativa europea, ¿no? Que en estos momentos nos está diciendo que en 2030 debemos de reducir las emisiones a nivel, a nivel del conjunto de la Unión Europea en un 55% en el año 2030. Esto es importantísimo. Seguramente aprenderemos mucho, ¿no? De que en esos 9 años o 8 años, ¿cómo hacemos esta revolución? Estoy seguro que esto será un gran tema para poder compartir con todos los compañeros de la Under 2 Coalition y Regions 4, porque va a ser una experiencia muy interesante, donde necesitaremos también aprender de sus experiencias. Gracias. Excelente, Arnaud. Muchísimas gracias. Ahora seguimos contigo, Diana Karen. Muchas gracias. Bueno, para mí creo que es muy importante entender que sería iluso de nosotros pensar que las acciones climáticas que tomemos aquí en Sonora solamente afectarían a nuestro estado y nuestras comunidades. Si bien nuestras acciones solamente pueden ser locales, el impacto de ellas son globales, nacionales e internacionales. Entonces, me es importante para todos que sepan, que entiendan, que no podemos encapsular el impacto del cambio climático y por ende las acciones climáticas solamente en nuestros estados, sino tenemos que entender que va más allá de nuestra frontera, que tiene repercusiones globales, tanto positivas y negativas. En este entendimiento, los gobiernos subnacionales tenemos la oportunidad de acercarnos a otros gobiernos, como fue la COP26 y este tipo de webinarios, con organizaciones no gubernamentales, con empresas privadas, sin importar nuestra ubicación geográfica, para poder así pedir apoyo y luchar en contra del cambio climático. Estas colaboraciones permiten el intercambio del conocimiento para poder alcanzar el éxito y tener maneras y más acciones para poder replicar en nuestro estado. Creo que eventos como ese tipo y como la COP26 han permitido el intercambio de conocimientos y han permitido ver qué ejemplos y qué casos podrían replicarse en nuestro estado o en nuestros países. Me quedo mucho con la segunda parte de esa pregunta, que qué potencial veo de replicar los casos de éxito de otras regiones y estados en mi estado. Quisiera hablar del caso específico del caso de Jalisco, del secretario Sergio Graff. Tuvimos una plática sobre lo que está haciendo él con el agave y el tequila. Nosotros también tenemos nuestro agave con denominación de origen, que es el Bacanora, y pues nos abrió el panorama hacia una posible réplica, una posible pues un caso parecido para nosotros aquí en Sonora con el Bacanora, y la posible transcripción hacia él, ¿no? Ver en qué caso podemos ayudar y podemos mejorar el cambio climático desde el Bacanora. Muchas gracias. Excelente, Diana Karen. Muchas gracias por tu intervención. Y seguimos ahora con Jalisco. Secretario Graff. Gracias, Eduardo. Pues nada, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir mis colegas. Pero yo quiero resaltar algo para no repetir cosas que dijeron también muy importantes que nos aplican a todos los que estamos aquí y a todos los gobiernos subnacionales. Yo creo que es el momento de la cooperación y la cooperación. Y esta cooperación tiene que estar anclada en la construcción de arreglos institucionales y mecanismos que permiten que todos los actores cooperen en escalas territoriales diferentes. Por ejemplo, un estado como Jalisco, con 8 millones de hectáreas y 125 municipios, esta gobernabilidad que señalaba el subsecretario, hay que construirla con nuevos arreglos institucionales de carácter regional, y para eso hemos ido construyendo mecanismos intermunicipales de cooperación, tanto a nivel metropolitano, como es el Instituto Metropolitano de Planeación, como las juntas intermunicipales, donde tenemos el Programa de Acción Climática Metropolitana y 11 programas de acción climática regionales, que involucra a todos los municipios del estado. Y de la misma manera, como existe la cooperación internacional, establecer mecanismos de cooperación entre los estados. En la COP25 presentamos la Alianza de Gobernadores por el Clima, que se transformó y se convirtió en la Comunidad Climática Mexicana, donde estamos los 32 estados de la República, tratando de consolidar las capacidades institucionales de todos los estados para tener una acción climática efectiva, cooperar y aprender entre nosotros para las acciones climáticas en el futuro, y desarrollar
una capacidad para una acción climática efectiva. Y la otro nivel es la cooperación entre los estados, provincias, regiones de todo el planeta, ¿no? Nuestras plataformas como Regions for Under Two Coalition o las cooperaciones bilaterales que se dan entre nuestros estados y provincias, ¿no? Con la que quiero destacar la excelente cooperación que tenemos con Quebec, por ejemplo, nos permiten realmente aprender mucho más rápido, eliminar curvas de aprendizaje y generar mecanismos e instrumentos que son ejemplares como el que tienen la Unión Europea con el New Green Deal y todo el mecanismo de facilitación que lleva a todos los gobiernos nacionales y subnacionales para la actuación, pero también los mecanismos de cooperación como el mercado de carbono de América del Norte entre Quebec y California, en el cual estaríamos ávidos de poder aprender y lograr integrarnos en este tipo de instrumentos que realmente van a dar las posibilidades de financiamiento. Y una cosa que necesitamos destrabar a nivel global es la posibilidad del financiamiento hacia los gobiernos subnacionales. Todo está anclado entre los gobiernos nacionales en los términos de cooperación multilateral y de cooperación al financiamiento. Y requerimos dar el espacio porque no hay dinero suficiente para que podamos hacer todas las transformaciones que requiramos para este cambio ligado a nuestra ambición y sobre todo para disminuir las desigualdades sociales y no generar una gran política climática exacerbando las condiciones de inequidad que tradicionalmente se establecen cuando no existe una cooperación verdaderamente efectiva. Gracias. Excelente, secretario. Gracias a todos. Gracias por sus respuestas a las preguntas que ya teníamos programadas. Como se habrán dado cuenta, los panelistas tenemos una serie de preguntas que ya han sido efectuadas. Son varias, no se asusten, no vamos a hacer todas. Vamos a dar ahora el espacio para las preguntas de los participantes. Hay una selección previa, por supuesto, hay un equipo que ha estado seleccionándolas y tenemos algunas preguntas ya preseleccionadas. La primera pregunta es abierta para quien la quiera tomar. Y si la quiere tomar más de uno, por favor, siéntase libre. La pregunta dice, desde su jurisdicción estatal, ¿qué porcentaje de las decisiones para contribuir a mitigar y adaptarse al cambio climático dependen de las decisiones de gobiernos subnacionales? ¿A quién le gustaría responder? Bueno, adelante. Yo creo que al haber un compromiso político de primer nivel, el porcentaje de decisiones puede ser muy alto. Sin embargo, no en todos los casos tiene las atribuciones legales para poder actuar de la misma manera, ni los mecanismos de financiamiento suficientes para poderlo realizar. Y en el caso mexicano, donde tenemos un régimen fiscal subsidiario, donde la federación recauda el 80%, los estados el 10% y 2.500 municipios el 10%, las capacidades financieras que tienen los estados para tomar esas decisiones se restringen si no hay una cooperación con el gobierno nacional. Pero si existiera un esquema de cooperación en el mismo sentido entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales, el nivel de decisión podría ser arriba del 80% para la toma de soluciones. Excelente, secretario. Diana, adelante. Muchas gracias. Creo que por esto, para poder actuar en conjunto, es muy importante la transversalización de las acciones climáticas. Es por eso que en Sonora hemos buscado que ese sea uno de los objetivos del Programa Estatal de Cambio Climático, de poder unir las acciones municipales, estatales y federales que tengan la misma ruta, el mismo camino hacia el mismo desarrollo sustentable. Sin embargo, como mencionó el secretario, existe pues, la federación y tiene su competencia, el municipio tiene su competencia y el estado tiene su competencia aparte. Sin embargo, se tiene que buscar la transversalización de todas las acciones para poder asegurar que las acciones climáticas sean hacia el mismo lado. Muchas gracias. Buenísimo, Diana Karen. Excelente. No sé si alguien quiera apuntar algo más sobre las atribuciones de los gobiernos subnacionales.
Si no, pasamos a la siguiente, porque tenemos una serie de preguntas ya preparadas. No se van a librar tan fácil de nosotros. Seguimos con la que sigue, que dice: ¿qué estrategias de financiamiento han establecido para impulsar su estrategia local de mitigación y adaptación al cambio climático? Esta es una buena pregunta, muy buena pregunta, ¿no? Es definitivamente el tema de financiamiento es el tema de este año y los que siguen. Adelante, subsecretario Torres. Gracias. Pues bueno, en Querétaro establecemos un fondo ambiental desde el año 2015 y este fondo ha venido evolucionando de manera muy efectiva. Logramos pasar de la implementación a la consolidación del mismo. En México, desafortunadamente, hemos visto diversas iniciativas que duran algunos años o algún par de años, quizá un sexenio, pero no logran prosperar. Y esto se debe, desde mi punto de vista, a todo el andamiaje institucional que debes construir alrededor del fondo. Reglas de operación muy bien dirigidas, subprogramas de nuestro programa estatal de protección ambiental orientados específicamente, que facilite estrategias de transparencia, que den confianza al respecto de la implementación del fondo, en donde la ciudadanía quede contenta de los resultados que está viendo por pagar un impuesto y por tener su dinero en manos de este tipo de iniciativas. El fondo nació con un impuesto al sector vehicular en Querétaro, a todos aquellos propietarios de un vehículo en la entidad. Y esto, bueno, nos permitió generar una agenda ambiental los primeros 6 años muy consolidada y muy transversal, muy transparente, en donde además los ciudadanos podían proponer proyectos también, siempre y cuando estuvieran alineados a los programas de manejo de gestión de residuos, el manejo de acción climática, nuestro programa estatal de calidad del aire, etcétera. Los ciudadanos pueden meter solicitudes y recibir recursos para aportar en estos temas también. Y esto nos permitió consolidar de manera muy efectiva el fondo. Y ahora estamos dando el gran paso hacia el tema de las emisiones industriales o por las actividades económicas, con una tasa más interesante, con un mercado, un precio de carbono que podamos homologar más adelante entre distintas entidades, y que además de que nos permitirá con mayores recursos, permitirá también orientar las decisiones del sector empresarial hacia la implementación, haciendo algunos atajos que impidan que el dinero llegue directamente a las arcas del Estado, sino que se transfieran directamente a las actividades de conservación y mejoramiento y de reducción de gastos de efecto invernadero. Digamos que ese camino es el que ha transitado Querétaro. Hemos elaborado muchos documentos legales que podemos poner a disposición de nuestros colegas, con lo cual podemos decir hoy tranquilamente que el fondo ambiental del Estado se ha consolidado. Excelente, subsecretario. Apunto que el Fondo Ambiental del Estado de Querétaro es un caso de estudio. Recomiendo mucho que lo visiten y que lo investiguen. Es extremadamente interesante para replicarlo. Sé que hay otras entidades federativas conectadas en este webinar. Les puede parecer muy interesante. Otro fondo muy interesante es el de Guadalajara, que también ha sido pionero al respecto. Secretario Graf, seguimos con usted. Sí, en el mismo sentido, se ha consolidado el Fondo Ambiental del Estado de Jalisco. Y para poder tener fuentes de financiamiento constante, pues tienes que tener o impuestos ambientales o derechos que se cobran por externalidades que se generan por la actividad económica. En este caso, la verificación vehicular en este momento es el principal fuente de financiamiento del Fondo Ambiental, que entra a través de la Secretaría de Hacienda, pero por mandato se tiene que transferir completo hacia el Fondo Ambiental y de ahí se ejercen los gastos de la verificación, quedándose en el Fondo Ambiental ya el remanente para poder invertir bajo la misma lógica que acaba de señalar el subsecretario, desde con lineamientos, reglas de operación, convenios, para darle total transparencia y una gobernanza del propio fondo donde participa la sociedad. Otro elemento que tenemos que ir explorando son los impuestos ambientales, entre ellos el impuesto al carbono, que es muy complejo. Jalisco ya tiene una propuesta de impuesto al carbono, está en proceso de negociación,
hubo un retraso ligado a la pandemia y la afectación económica a las empresas que ha ido retrasando, pero que creo que tenemos que hacer una tarea para reducir el miedo de las empresas, ya que en lugar de ser un costo, va a terminar siendo un beneficio de ingresos para las empresas en el futuro, a fin de cuentas. Nada más tenemos que, entrar, como dicen, encontrar la cuadratura del círculo para este convencimiento político para avanzarlo de una manera más rápida. Y el otro elemento que es clave en la transversalización es la creación de instrumentos financieros propios. Creamos el financiamiento verde con la Secretaría de Economía y el Fondo Jalisco, que es la banca de desarrollo, donde podemos establecer mecanismos de cooperación también para economía circular, por ejemplo, un proyecto que está desarrollando con KfW, NAFIN, para la chatarrización de autos altamente contaminantes de pequeñas y medianas empresas. Tenemos nuestra estrategia Biofin, estamos trabajando con la Secretaría haciendo la creación de la Oficina de Finanzas Verdes de la Secretaría de Hacienda para poder tener un panorama de reglas claras y estrategias de financiamiento de largo plazo para el enverdecimiento de la economía del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, secretario. Arnau, sé que querías intervenir, pero además tenemos una pregunta, un bonus track para ti, que a ver si te la damos toda en la misma intervención. La pregunta dice, ¿nos puedes comentar sobre proyectos o experiencias que ha realizado Cataluña en temas de desalinización y reuso de aguas residuales, que creo que es interesantísimo para México? Gracias. Y Eduardo, gracias. Y yo siempre quería dejar, he pedido porque vamos un poco tarde, tendré que dejaros por otras reuniones que tengo aún comprometidas, aunque aquí ya es por la tarde, ya es de noche. Básicamente, empiezo por el tema de financiación. Nosotros tenemos, antes comentaba, también ese impuesto al CO2, el impuesto que aplicamos a los vehículos, ¿no?, de combustión, y eso genera un fondo importantísimo que se dedica a dos. Esos impuestos van a dos fondos diferentes, ese impuesto, un fondo de la biodiversidad y del patrimonio natural y otro al impuesto al carbón, del clima, y son actuaciones de mitigación y adaptación, pero esto genera un volumen de recursos que para nosotros es importantísimo. Estamos hablando, que antes decía, casi de varias decenas de las previsiones son de más de 100 millones de euros al año. Esto es mucho dinero que podemos invertir en políticas. Esto es un fondo que antes ese dinero era necesario, no lo teníamos, y había todo en presupuestos públicos. Sí que había, ¿no?, el canon del agua, una tasa para el agua y otro para los residuos, que esto sí que también ya permitía casi financiar las políticas de economía circular y la gestión de residuos y todas las actuaciones también de adaptación a cambio climático en el mundo del agua, ¿vale? Pero básicamente eran esos instrumentos. Voy a la pregunta que nos comentabas antes, a que me comentabas específica. El tema de la desalación y el uso de agua regenerada. En el tema de la desalación, aquí tenemos dos grandes plantas. O sea, aquí hubo una gran sequía en el año 2008. Fue tremendo, incluso tenían que llegar los barcos con agua. No se llegó a producir, pero esto estaba previsto ya los barcos llevando agua hacia Barcelona, porque no había. Y básicamente en ese momento se impulsó la creación de dos grandes plantas de desalinización, una justo en el sur de Barcelona, entre el aeropuerto de Barcelona y la ciudad, y otra más hacia el norte, en el delta del río Tordera. Y esas máquinas actualmente están funcionando el 85% de su capacidad para poder dar agua a la región metropolitana de Barcelona con la sequía que antes comentaba que teníamos, que es grave esos días. Llevamos un mes y pico que no está lloviendo y eso es grave. Aparte de ahí, pero esto de desalación, también tienes que pensar también el consumo de energía asociado a la desalación, que es importante y que aquí implica también inversiones muy cuantiosas en energías renovables para poder también bajar los costes. Tema de agua regenerada es un tema importantísimo en algunos países del mundo y es un tema clarísimo en algunas regiones como California, también hace tiempo, ¿no?, en Los Ángeles, que se está trabajando,
En Europa menos, en Cataluña teníamos ya algunos casos piloto en la Costa Brava, en el norte, algunos municipios del litoral que tenían muchos problemas de abastecimiento y se estimó que la regeneración de agua era un punto clave. Y ahora empezamos a escalar esto hacia ya lo que es el área metropolitana y algunas ciudades importantísimas como es una ciudad de entre 100 y 200.000 habitantes, que es Sabadell, donde la depuradora va a abastecer de agua generada a la industria. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Y esto es objeto ahora mismo de la normativa a nivel europeo que va a clarificar cuáles son los objetivos sanitarios que debe cumplir esa agua. El tema es que el uso de agua regenerada estamos aún probando los límites que permiten su uso desde un punto de vista sanitario. Pero este es el gran tema. Estamos ya, es la estrategia en estos momentos del país. Tenemos varios, en el caso de Sabadell, si queréis luego os comparto la información para que a través de la Delegación de Cataluña hayan recibido una subvención en euros. Ahora hacer la conversión no me sale, pero 1.700.000 euros para probar, para hacer pruebas piloto en temas sanitarios. Y a partir de ahí, la Agencia Catalana del Agua, que es la Administración Hidráulica de Cataluña, de una parte de Cataluña, de la mitad de Cataluña, ya contempla una inversión casi de 150 millones de euros en los próximos años, hasta 2035, para incrementar el abastecimiento, la producción de agua regenerada, complementaria, sino básicamente de una fuente primaria de agua. Es decir, en un momento de cambio climático, donde hay más, la sequía se convierte en estructural, donde se incrementa la evapotranspiración, se reduce la pluviometría, donde no puedes, además hay rachas secas, que son sequías, y hay momentos donde llueve muchísimo, se concentra la precipitación y no hay estructuras de suficientes para poder embalsar esa agua, ¿no? Esto implica que tienes una situación totalmente diferente y que esa fuente que antes era alternativa pasa a tener una importancia capital para poder abastecer la población de Cataluña. Y os voy a mandar los ejemplos, pero quedaos con la idea que pasa a ser una política que hasta ahora estamos muy en fase piloto y algunos casos en la Costa Brava y tal, y ahora va a ser una política central como fuente estratégica del agua que vamos a consumir próximamente los ciudadanos de este canal. Excelente, Arnau. Muchísimas gracias por tu intervención. Definitivamente muy importante la respuesta para México, en un país donde hay una escasez hídrica crónica en el norte del país y desafortunadamente expandiéndose cada vez más al sur. ¿Os puedo dejar? ¿Me permites? Sí, por supuesto. Desde ya sabemos que tienes que retirarte. Pues os agradezco mucho la invitación. Espero que haya sido útil. Ha sido un placer compartir panel con todos vosotros y os dejo porque seguimos con reuniones. O sea, hasta pronto. No te preocupes. Gracias. Aprovecho a preguntarle al resto de los participantes si pueden quedarse con nosotros. Dos preguntas más. Sí, secretario, sí. Diana Karen, también. John, sí, perfecto. Y subsecretario, vean, qué suerte. Muchas gracias. Pues tenemos una serie de preguntas adicionales del público y la primera es para Quebec. John, ¿cuáles fueron los principales retos para las industrias de Quebec al inicio de la operación del sistema de comercio de emisiones, el mercado de carbono? ¿Qué recomendaciones le darías a la industria mexicana al respecto? Sabemos que México está en su fase piloto en el mercado de carbono. C'est intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de l'importance. Interesante porque hemos hablado aquí mucho de la importancia de poder tener financiamiento para los programas, pero no hay que olvidar que en un mercado de carbono el objetivo primero es reducir las emisiones de gases de invernadero y entonces de orientarse hacia los grandes contaminadores para acompañarlos en su política de reducción de los gases de invernadero. Entonces, para las empresas de Quebec al principio tenían miedo, porque como Quebec fue precursor, ellos tenían un precio de carbono, mientras que en otros mercados no tenían precio. Entonces, en cuanto a la competitividad, era algo que los inquietaba mucho.
Lo interesante es que les dimos autorizaciones, apoyos gratuitos para que pudieran implementar sus sistemas y sus proyecciones de disminución de gases de invernadero. Y lo interesante, y tal vez en sus diferentes programas de impuestos o de imposición, habría que tomar en cuenta esta singularidad del mercado del carbono, y es que este mercado recompensa a las industrias que actúan con mayor rapidez, que actúan con mayor eficacia, como obviamente dándoles créditos que ellos van a poder vender a otras compañías que están atrasadas en cuanto a sus proyecciones. Ese es el principio de un mercado de carbono. Sobre todo, si son jugadores nobles, si quieren acelerar su transición, si quieren reducir sus gases de efecto de invernadero, van a recompensar financieramente a los que lo hacen bien. Entonces, vale la pena ser un buen ciudadano corporativo, porque la lucha contra el cambio climático también es una oportunidad económica para ellos. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, y creo que esta recompensa para las empresas es muy significativa, es importante, porque sabemos que vamos rumbo a un mecanismo general de tarificación de carbono. Habrá un precio del carbono en todas partes. Probablemente va a haber un mecanismo de atenuación del carbono en las fronteras. Entonces, es importante que las empresas entiendan que la tarificación del carbono es inevitable, pero entre más pronto actúen, mejores ventajas económicas obtendrán y no inconvenientes. Hay un proceso de información que hay que llevar a cabo, y es importante recompensar a las empresas que sí quieren actuar y actuar pronto. Una pregunta más ya para finalizar, y es para México, para los estados de México. La pregunta dice: ¿qué planes tienen Jalisco, Querétaro y Sonora para incorporar precio al carbono, sea impuesto, mecanismo de mercado, comercio de emisiones, etcétera? Sé que algo de esto han esbozado ya el subsecretario y el secretario. Lo que quieran incorporar, más que bienvenido, tales plazos, industrias, sectores, etcétera. ¿Quién quisiera comenzar? Y con eso ya vamos a finalizar el evento luego. Adelante, subsecretario. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, nosotros aprobamos a finales del año pasado un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero en el estado de Querétaro, que va dirigido a las fuentes fijas de competencia, las fuentes fijas de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es decir, principalmente industria y agroindustria, que es lo que tenemos en nuestro código ambiental y en nuestra ley de cambio climático. Sin embargo, los cobros se van a ejecutar hasta el 2023, porque lo ligamos a nuestro registro de emisiones y transferencia de contaminantes y al instrumento que tenemos homologado también con Estados Unidos y Canadá, que es la cédula de operación anual en México, que nació desde el primer Tratado de Libre Comercio. Y bueno, en el intermedio, en este año, estamos buscando la alianza con los diferentes actores que van a ser parte de esta iniciativa, y estamos construyendo el mecanismo de compensación de emisiones con el objetivo de que no sea una estrategia estrictamente recaudatoria, sino que busca primero reducir las emisiones en este sector, por un lado, pero también busca financiar las trayectorias de descarbonización y orientar el financiamiento, ¿sí? Para poder cumplir con las metas a mediano plazo. Entonces, bueno, pues con esto nosotros estaremos buscando ejecutar estas estrategias a lo largo de este año a través de incentivos fiscales también y el mecanismo de compensación, a medida de que sea una estrategia ganar-ganar con los empresarios, con los actores sociales, con los actores ambientales de nuestra entidad, y lo estaremos desarrollando a lo largo de este año. La iniciativa de ley ya contempla las bases para ello, ya permite hacer una disminución de la base gravable a través de la implementación de proyectos y de la aprobación de proyectos de compensación de emisiones, por un lado,
Y por otro lado, bueno, también está alineado con nuestra ley de cambio climático que fue aprobada en 2018 y publicada ese mismo año. Y bueno, pues eso es, digamos, lo que hemos estado trabajando. Ya está aprobada, digamos que un paso importante es que ya está aprobada en el Congreso local y ahora falta algunos detalles finos de la implementación en donde, pero sin embargo, estos detalles finos son los que garantizarán el éxito de la iniciativa y bueno, pues estamos enfocados al 100 en esta cuestión durante este 2022. Excelente, subsecretario. Seguimos con usted, secretario, y luego contigo, Diana Karen. Sí, bueno, como tú sabes, Eduardo, porque has sido un actor importante en la construcción de nuestra estrategia de financiamiento a través del desarrollo del impuesto al carbono en Jalisco, se preparó ya una propuesta de un impuesto, como señalaba, ha tenido un poco de resistencia, como señalaba ya, por los actores, porque no hay una comprensión de las ventajas que puede tener en el futuro. Sin embargo, este diseño del impuesto al carbono también tiene mecanismos de flexibilidad que permitan que compensen hasta el 45% del total de la base gravable del impuesto a través de la inversión de proyectos y que puedan tener con esto un mecanismo de transferencia de recursos para otro tipo de actividades que reduzcan las emisiones. Pero también estamos trabajando en el marco de las cadenas libres de deforestación. La transformación de la ganadería implica aumentos de stocks significativos en las selvas y bosques del estado. Y tenemos ya preparado un proyecto y conversaciones para acceder a un mercado voluntario con empresas que quieran adquirir bonos de carbono, resultado de las mejores prácticas que se vayan generando con el sector ganadero. Pero lo ideal, creemos, es que sí haya una taxación al carbono, que se establezca un mercado, primero tal vez local, de carbono para que haya intercambio y transferencia de recursos, pero en el futuro integrarnos a mercados mucho más amplios de carbono como el que tienen Quebec y California. Excelente, secretario. Diana Karen, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues la primera acción del Estado de Sonora fue la firma de la declaración del precio del carbono de Glasgow. Esta fue apenas en noviembre. También hemos estado, sin temor a sonar repetitiva, trabajando en el programa estatal de cambio climático. En él ya también vienen bastante enfocado a, como mencionó Joan y el secretario, el objetivo principal de reducir las emisiones del carbono, ¿no? Antes de, o sea, en conjunto de poner algún tipo de impuesto en este precio del carbono. Entonces, el Estado de Sonora está trabajando para reducir esas emisiones de carbono y tenemos en esta comisión, en sedes, hay algunas empresas locales que han sido voluntarias para contabilizar sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero con el objetivo de concientizar, ¿no? Ver la base, que vean las empresas de que están, tienen unas emisiones bastante altas. Y también el caso de Sonora, tenemos un caso de éxito que esperamos replicar con el estero del soldado, el mangle rojo, negro y blanco, que como bien sabemos son buenísimos captadores de carbono, que podríamos ver ahí también la posibilidad de reducir las emisiones en nuestro estado gracias a los esteros que contamos aquí en Sonora. Muchas gracias. Excelente, Diana Karen. Importantísimo ese último punto. Subsecretario, creo que todavía tienes la mano levantada. No sé si quieres apuntar algo más. Vale. Ah, no, bueno, muy bien. Bueno, pues de mi lado nada más. Solamente ya antes de finalizar, primero recordarles que la grabación de este seminario va a estar disponible web en YouTube, en el canal del Ministerio de Relaciones Internacionales y la Francofonía de Quebec. Y vamos a compartir también a través de redes sociales el enlace para que lo puedan ver fácilmente. Por otro lado, también recordarles el boletín de prensa, que en breves minutos más va a ser liberado. Y de mi lado, solamente agradecerle a los organizadores, a la provincia de Quebec, a la Generalitat de Cataluña por la invitación desde ya y todo el esfuerzo desarrollado para que se lleve adelante, al equipo, David, Luis, los compañeros de Cataluña, muchas gracias por todo su apoyo. Desde ya a los participantes en los estados de Jalisco, Sonora, Querétaro, al secretario Graf, Diana Karen, subsecretario Torres,
Muchísimas gracias a los equipos de ambas delegaciones. Agradezco muchísimo la invitación y, por supuesto, a todos los espectadores que nos acompañaron hasta ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense y vacúnense. Dense la tercera dosis o la que toque. Eso es muy importante. Muchas gracias, Eduardo, por tu moderación de este excelente evento y muchísimas gracias a nuestros panelistas y a estos intercambios de gran calidad. Les deseo un excelente día y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Hasta luego, John. Gracias y, a todos. Hasta luego. Gracias hasta a todos. Eduardo. Merci por la transmisión. Diana. Chao.